vida nos sonríe aún más. Hoy que podemos empezar y luchar, tenemos libertad. Muchachitas con todo un camino para andar. Muchachitas con un destino que quiero que en este momento vayas al reclusorio y des órdenes para que golpeen a Rodrigo. Mónica necesita saber que estamos hablando en serio. Pues, ¿qué pasó? Mi primita está queriendo jugar conmigo, pero no lo va a lograr. Te voy a dar dinero. Quiero que Ángel lo deje escandalosamente mal. Yo ya no trato con ese. Tengo otros contactos. Haz lo que quieras. Pero es muy importante que le digas que no lo maten todavía. El chiste es que Mónica lo vea mal herido y firme los papeles. ¿Cómo se atreve a retarme, la idiota? Pero se va a arrepentir el día que vea a su noviecito agonizante. A mí se me hace muy raro que se te haya puesto al brinco. ¿Por qué fue? Lo que pasa es que es una niña idiota. Bueno, y ahora lárgate a hacer tu trabajo. El tiempo es precioso. ¿Por qué todos insisten en que trate de olvidar a Guillermo? No puedo. Era la razón de mi existencia. Sí, lo sé. Como lo era para mí, Leonor. ¿Recuerdas lo que tú me decías entonces? Sí, es cierto. Además, tú nunca me pediste que olvidara a Leonor. Solo me dijiste que aprendiera a vivir sin ella. Y que recordaras lo bonito de ella, de su relación, de... Sí, también de recuerdo se puede vivir. Sí, pero sin olvidarse del presente. Verónica, tienes a tu hija y por ella tienes que tener ganas de vivir. ¿Sabes yo? Hasta intenté quitarme la vida. Sí. Si no hubiera sido por Isabel. Sí, los hijos representan mucho para nosotros. Sobre todo en esos momentos. Olvida esa melancolía. Quiero verte feliz. Hola. Oye, disculpa, ¿esta es la oficina del señor Luis Villaseñor? Sí, ¿qué se te ofrece? ¿Qué te pasa, Menta? Te ves bien preocupada. Perdón que me meta, ¿eh? Pero pues si te puedo ayudar en algo. No, gracias. Problemas de trabajo. Uy, yo en eso soy una experta. No sabes, yo he trabajado en todas las oficinas de México, en todas. En serio, mira, trabajé... En un despacho de una compañía de carros, de automóviles. Sí, y el jefe siempre estaba como agua para chocolate. Y luego, por ejemplo, también fui secretaria de un gerente general de un banco. Sí, lo trataba con pinzas, ¿eh? Porque era bien pesado el señor. O sea, sí, yo me las sé de todas, todas. Pero platícame, o sea, yo te puedo ayudar. ¿Qué, la regaste en algo o qué? La verdad, no sé cómo renunciar. ¿Poco? ¿Ya te vas? ¿Por qué? Porque me ofrecieron un trabajo mejor, en una constructora. Hasta me van a dar un adelanto. Ah, está muy bien. ¿Sabes qué? Yo te recomiendo que, o sea, habla con él. Y cuando le digas, así mira, a los ojos. Y se lo dices en su cara, que ya te vas, que lo sientes. ¿Eh? Ay, pero el pobre se va a quedar sin secretaria.
Y hay muchos pendientes. Ahí es donde entro yo. De casualidad, yo vine a pedir trabajo de secretaria. ¿Sí? Híjole, me llama el jefe. Pues ahora es cuando. Qué mala soy, perdón. Yo siento. Creyó. Seria, seria. Hilda, estás muy guapa hoy. Jefe. Ajá. Es que voy a renunciar. ¿Qué? Pero no puedes hacerme esto. Tenemos mucho trabajo. Estoy en medio de muchos problemas. ¿Por qué te vas? ¿Para qué pregunto? Te ofrecieron más dinero en otro lado, ¿no? ¿Cuánto te van a dar? Lo triple. Eso no puede ser. Si yo te pago eso, me arruinas. ¿Qué no te das cuenta? ¿Cómo me dejas? ¿Qué voy a hacer sin ti en este momento? Es que ya le tengo una sustituta. Está allá afuera. ¿Una sustituta? A ver, vamos. Ya pronto va a terminar el semestre. Mónica va mejor que nunca, ¿eh? Ya verás. Va a ser una gran actriz. Mi hija, ojalá y lo logre. Se merece lo mejor. Claro. Tiene toda la vida por delante. En cambio, yo. No empieces con tus tonterías. Tú también tienes mucho que hacer en esta vida. Y para empezar, apoyar a tu hija, fíjate. Además, Verónica, ya es tiempo de que te metas a la cocina. Ay, por favor, que nos hagas uno de esos deliciosos platillos que sabes preparar, ¿sí? ¿Para qué, Carmen? Guillermo ya no está aquí para disfrutar. Ay, ¿qué te pasa? Pero estamos Mónica, Esther, yo. Y todos nos morimos de ganas porque te decidas hacer esos deliciosos ravioles a la florentina que también te salen. Gracias por tratar de animarme. Qué horrible noticia nos diste, Isabel, ¿eh? Es que no puede ser que a Mónica le pase todo, caray. Con todo y todo estaba en ese en que siguiéramos con el plan. Y hablando del plan, no ha llegado Hilda. Mira, lo que yo no sé es cómo le vamos a hacer para seguir fingiendo esto de la oficina, para venir todos los días sin que se dé cuenta la muchacha. Ay, la baba. ¿Qué? Eres bruto, tú. ¿Ahora qué? Así nos cacharía luego, luego. ¿Entonces? El chiste es darle el anticipo que le prometiste. Ah. Y decirle que venga la próxima semana o el mes que entra. ¿El y anticipo? ¿Con la lana? El anticipo. Sí, el anticipo. Con la lana ya no se puede quejar. Nota. El pequeño detalle es que no hay lana y Mónica no creo que ni que venga. Pues no hay lana. Y que la traiga, como están las cosas en su casa. Ah, pues sí. Y ahora falta saber si a Elena le está yendo bien. Ojalá, si no... Y agradeciendo de antemano la atención que se sirva prestar a la presente. Espera, espera, espera. Agrade. ¿De ante qué? De antemano. La atención que se sirva prestar. ¿Qué es? Perdón, es que mi taquigrafía es muy... que se sirva prestar a la presente. Está, no. Quedo de usted, su atento y seguro servidor. Envías copias a todos los departamentos. Ajá. No te vayas tan lejos, no muerdo. Acércate. Tengo que editarte varias cosas todavía. Más. Más. Así me gusta.
el trabajo directo. ¿Este qué me iba a dictar ahora? Llama al director de la empacadora. Ajá. Y le dices que la junta no puede ser mañana. Le llamas a mi esposa y le dices que no podemos ir a la recepción de los Cacho. ¿Cacho? Uh-huh. Le llamas a Elena Olivares y le dices que la invito a salir hoy en la noche. ¿Elena? ¿Eso soy yo, señor? Pues apúrate con los memos y las llamadas. Sí, señor. Le negué la firma. Pero ahora no sé qué va a pasar con Rodrigo. Por eso esto tiene que salir bien, muchachos. No podemos fallar. No te preocupes. Bueno, y hablando de fallas, córrele, Raúl. Hay que vigilar la salida del elevador. No nos vaya a cachar aquí en el cotorreo, ¿no? Voy, por ti. Les doy una señal, ¿eh? Sí. Ay, urge hablar con don Julio para ver si puede proteger a Rodrigo. No quiero que le pase nada. No le va a pasar nada. Mira, Mónica, entonces, ¿por qué no firmas y te quitas de problemas? No, eso nunca. Nos urge sacar a Rodrigo de la cárcel antes de que le hagan algo. Es la señal, a sus puestos, vámonos. Ay, espérate, el dinero. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita Durán. ¿Le pasa algo? ¿Se siente bien? Sí. ¿Cómo te sientes? Se me hace que ya no la levanto, chamaco. ¿Cómo no? Claro que sí. Es que me hicieron pedazos por dentro y eso ya no se compone. Oye, tierno, me acuerdo que te quería decir algo para purgar mi conciencia. Que me van a mandar un cura para confesarme. Mejor me la echo contigo, aunque no tengas sotana. Es de la tranza que te hicieron. Tienes razón, chamaco. Estás aquí por una falsificación. ¿Quién la hizo? La neta, tierno. Fui yo. Yo soy el falsificador. Gracias, Gervasio. No sabes lo que necesito esta llamada. Nada más que te apuras, porque si me cachan... No te preocupes, no me tarde. Movido. Ya quiero ver la calle. Ya págame. ¡Metista! ¡Metista! Julio. Ya sé quién falsificó los papeles. Sí. Aquí lo espero. Gracias. Jefe, ¿no que usted sabía cómo eran las cosas aquí adentro? Ya nos tienen en la mira con lo del ángel. Yo no te pedí nada. Ese es tu problema. ¿Quieres que le dé el dinero a algún otro? Neil, nomás le digo que no lo podemos dejar mal a las primeras. Porque sospecharían de nosotros. Mire, el Rajado y yo sabemos cómo son estas cosas. Le vamos a jugar un jueguito al Rodrigo.
O sea que poco a poco lo vamos a ir ablandando. Poco a poco, hasta que reviente como ejote. Mira, a mi jefe no le gustan mucho los juegos. Él quiere resultados y ya. Los va a tener. Estos juegos nos han salido bien. Confía en mí. Más te vale que todo salga bien. Si no, el que va a salir en pijama de madera de aquí serás tú. ¿Trajeron de contabilidad estas facturas y nóminas y estos que hay que firmarlos? Uh-huh. Bueno, estando tú aquí, ya ni extraño a Gilda. Gracias, señor. Me halaga mucho. ¿Te halago? Sí. ¿Y eso es bueno o es malo? Pues no sé, según, ¿no? Según, como usted vea. Pues eso es muy importante. Don Julio, ya lo sé todo, ¿se da cuenta? Ya puedo salir libre. Ángel falsificó mi firma en esos papeles. Calma, muchacho, por favor. Mira, primero que nada, los dos sabemos que tu vida peligra. Mónica me dijo que Federico te está presionando para que ella le firme unos papeles de la herencia. Maldito. Es un desgraciado. Por eso tengo que salir de aquí, para matarlo. Aleja esos pensamientos de tu cabeza, ¿eh? Si lo matas, te vas a quedar aquí para siempre. En todo caso, el tal Ángel está mal herido, ¿no? Él dice que se va a morir. Y el doctor me dijo que tiene pocas esperanzas. Y que a lo mejor lo tienen que transferir a un hospital de afuera. Ese es el problema. No lo podemos hacer declarar mientras esté tan grave. Yo creo que me lo confesó todo porque siente que se va a morir. De otra forma, quién sabe si lo hubiera hecho. Me preocupa tu seguridad, Rodrigo. Más ahora que sabes la verdad. Mira, no se lo vayas a decir a nadie, por favor, ¿eh? Claro que no. Bueno, el chiste es que ya sabemos muchas cosas. Que Federico mandó falsificar mi firma con Ángel. Y que me están cuidando para presionar a Mónica. Ojalá y que no le firmen nada a esa rata. Mira, por lo pronto voy a hablar con el director del reclusorio para ver si te pueden transferir a otra área o echarte un ojo. Pero lo más importante es gestionar en los juzgados el testimonio de Ángel. Es feo decirlo, pero ojalá y no se nos muera antes. Luego nos vemos. Aguanta, Rodrigo. Oiga, don Julio. ¿Le dio mi carta a Mónica? ¿Qué le dijo? Ayer en la noche le di tu cartita a Mónica. ¿Y qué le dijo, don Julio? Ya no me la haga de emoción. ¿Que te ama? ¿Que te idolatra? ¿Que te adora? ¿Que eres su máximo? Gracias, don Julio. Qué bárbaro. Las cosas están cambiando para bien. Y Mónica me quiere. Sí, me quiere. ¿Y usted? ¿Qué pasó? ¿Ya se me deprimió? Cosas de la vida y del corazón. Bueno, mejor voy a arreglar tus asuntos. Soy tu abogado. Y no te voy a traer mis problemas aquí, ¿verdad? ¿Sucedió algo con Esthercita? Pues creo que ella no está enamorada de mí. Pues no sé, Carmen, pero algo tenemos que hacer y rápido. ¿Pero sí? Ay, Dios mío, piensa, piensa. Tiene que ser algo que motive a nuestra amiga, que la haga sentirse bien. No sabes qué deprimida está. No quiere salir de su cuarto, no quiere comer, no quiere hablar con nadie. Oye, ¿y si la metiéramos en la producción de mi disco? Ay, no, son muchas preocupaciones. Ella no sabe nada de negocios. Oye, ¿y qué tal si echamos adelante toda la idea de los shampoos? Son buenísimos. Oh, no. Es lo que te decía, que no. Shampoos no. Entonces, ¿qué? Oye, ni te he preguntado cómo está Mónica. Ay, mal. De repente le ha dado por odiar a su primo Federico. Creo que está desquitando contra él toda su ansiedad. ¿No te parece muy raro, oye? Odiar a su primo. Pues sí. ¿No era él la mano derecha de don Guillermo? Mónica se la pasa repitiendo barbaridades.